Muy buenas tardes, ya muy buenas tardes, casi noche. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí en una nueva edición del programa Comunicarte. Hoy con mucha info, todo relacionado al arte y todo lo que se viene en la elección nacional, ¿no? Estamos preparándonos, ¿no? Con muchas ansias. En lo personal, la verdad es que bastante nerviosa también, porque nos va a tocar esta vez protagónico. No tuve la posibilidad antes de vivir una elección, ni siquiera espectadora, y la primera experiencia va a ser de protagonista. La verdad es que agradezco mucho por la confianza al Ente Autártico, por esta posibilidad de poder brindar un show haciendo lo que más me apasiona y poder compartirlo encima con grandes artistas de nuestro carnaval y, bueno, todas las alumnas que pasan por las clases de los sábados y domingos en el Gimnasio La Española. Así que quiero agradecer a cada una de ellas con las que estamos contando, que es Victoria Retamoso, Antonella Dulce, Ruth. También mandarle un saludo enorme a todas las chicas, a Flor Gutiérrez, también a Celi Velasco. No quiero olvidarme de ninguna, pero la verdad es que todas estamos con nervios de puntas. Lourdes Gareca, también mandarle un saludo enorme. Esta semana tuvimos que ahí trabajo minucioso en el detalle para que todo salga bastante prolijo y con precisión, que es lo que nos exige el Ente. Es una organización, una puesta en escena bastante profesional y tuvo muchos días de ensayo, 2 meses, arrancó en agosto todo, para poder llegar a vivir una experiencia única que va a ser esta elección nacional, bueno, junto a qué personajes, que también tiene samba, tiene 2 canciones en versión samba que las grabó y las registró ahí en Brasil. Así que, bueno, ¿quién te dice y quién te ve? También bailamos con qué personajes. También le hacemos la parte coreográfica. Así que quiero agradecer entonces a cada una de las chicas que están yendo, que están formando parte de este proyecto. A las chicas también que no pudieron estar, pero tuvieron muchísimas ganas. Al final, bueno, necesitábamos más días de ensayo, así que esta semanita estuvimos también durante los días. Arrancamos los fines de semana, sábado y domingo, y después dijimos, bueno, vamos a necesitar más ensayos para que todas nos sintamos seguras y con confianza a la hora de subir al escenario. Nos ha tocado vivir muchas experiencias arriba del escenario, pero y también la del carnaval, pero no vamos a comparar, y es lo que hablamos el otro día, lo que es el circuito, nuestro espectáculo a cielo abierto, y es otra sinergia, a diferencia de estar quizás 3 minutos solamente, pero arriba en escenario en donde los focos solamente están en vos, no hay banda, no hay batucada, sino que vamos a entrar con música. Y bueno, no quiero adelantar mucho, es mucha sorpresa. En teoría es todo sorpresa, pero yo no quiero dejar de agradecer a la gente por confiar en mi trabajo, por confiar en todo lo que se está armando, y sobre todo, bueno, obviamente todo esto fue un proceso, ¿no?, de selección, de preselección, de estar en una instancia de audición, y entre muchas personas haber quedado y también darle esta posibilidad a otras chicas que también quieren vivir la experiencia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Así que, bueno, pasando un poco de eso, vamos a ir entonces a lo que va a ser también el primer encuentro nacional de pasistas en Jujuy y workshop cultural de samba brasileño. Vamos a tener muchas sorpresas, no solamente va a venir Férica, está la posibilidad que vengan más artistas desde Corrientes, la capital del carnaval del país, a jurar este primer encuentro de pasistas, que van a tener la posibilidad de exponerse ante los ojos de gente que está formada y capacitada y todo lo que implica, ¿no?, vivir el carnaval de Río. Federica viene desde el Sapucaí. Ella formó este año 2023, hizo parte de como musa, como pasista, en una escuela de samba en Carnaval de Río de Janeiro, y bueno, vamos a tener la posibilidad de tenerlas acá, en San Pedro. Ya está todo listo, ella está muy ansiosa por venir el día 30 y 1 de diciembre, 30 de noviembre. Reserva esa fecha, ese fin de semana, vamos a ir a una experiencia única a puro San Manopé, bueno, ya palpitando Carnaval 2025. O sea, pasa esto, pasa Navidad, el pan dulce, todo lo que implica las fiestas, fin de año, pesebre y ensayos. Y carnaval, así, o sea, va a pasar todo muy rápido como vino pasando. La verdad es que no podemos creer que ya se nos va septiembre, se nos va la fiesta de los estudiantes y ya empezamos a palpitar para los comparseros. Incluso, bueno, hace unos días tuvimos la conmemoración del Día del Comparsero y tuvimos también una charla justamente con la mamá de Federica Irigaray, que es diplomada en el carnaval. Ella formó parte también dentro, ahora desde afuera, como jurado y más.
una persona muy capacitada y formada en lo que respecta al Carnaval del Litoral, y nos contó acerca de la historia y del motivo, por qué el Día del Comparsero. Bueno, el Día del Comparsero, como bien mencionaba Vic Retamosa también y Betrajes Rodrigo Barbosa, que nosotros vivimos el carnaval todo el año. Nuestra pasión es tanta que no decimos, sí, mi carnaval es febrero y se termina ahí. No, el carnaval es todo el año. O sea, arranca febrero y nosotros ponemos al asador todo lo que vinimos estudiando, practicando, entrenando, confeccionando para la gente que confecciona trajes. Y post a eso, empezamos a visualizar el próximo traje del año siguiente y ni hablar la gente que tiene la agenda llena respecto a todos los encuentros que se realizan en nuestro país, respecto a encuentros de batucadas que se realizan en Gualeguay para esta semana que es Semana Santa. Hay gente que lo ve desde la religiosidad y se respeta. También está la gente que también está en el encuentro en Gualeguay, Entre Ríos, en donde es un encuentro ya internacional. Viene gente de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Río, vienen profes, maestros y referentes, grandes referentes. Pablo Guerreiro, Bombom Silvana está como madrina de este encuentro internacional. Y de ahí nace la idea de que se hace en todas las provincias. Era lo que estaba faltando acá en Jujuy, siento, y apuesto a ciegas, me tiro la pileta con este proyecto y esta iniciativa. Pero la idea es empezar a palpitar esa energía de carnaval que tanto se necesita contagiar a otros y a otras. Que por ahí quizás es como, bueno, en enero ya empiezan a escuchar la batucada y ya piensan que la magia se hace de un día para el otro, pero en realidad no solamente es febrero el carnaval, sino que el samba y la puesta en escena del febrero se entrena todo el año y, ¿por qué no?, arrancar en octubre, noviembre para prepararnos para las futuras presentaciones. Quizás si tengamos la posibilidad de presentar reina de comparsas, pasistas en eventos que se suelen hacer en otras provincias, también por qué no traerlas acá. Entonces ahí es donde nos vamos adentrando, nos vamos incursionando en esa energía de carnaval ya previa a lo que se viene en febrero. Presentación de alegoría de comparsas, cómo viene la competencia, qué comparsas forman parte del año 2025. Si bien todo es incierto, ¿no? Estamos hablando de un futuro, pero muy cercano para mí. Nada, me siento un poco el personaje de Intensamente Ansiedad, el nuevo personaje, que ya es como que todo el tiempo piensa en el futuro, pero en realidad es como, bueno, estamos proyectando algo muy lindo, muy positivo, que nutre mucho tanto a la cultura y el turismo de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Va a venir gente y ya están los inscriptos de la provincia de Tucumán, desde Salta, desde Catamarca, desde Buenos Aires, que la verdad que no pensaba que se iba a extender tanto, pero el samba es esto, el carnaval es esto, el samba une fronteras, el carnaval hace magia con los artistas independientes que en estos eventos buscan para visibilizar, hacerse a conocer. Así que volviendo, entonces las inscripciones del primer lote están abiertas hasta aproximadamente el 28-29 de este mes. Pueden aprovechar la promo de inscripción al workshop y también a lo que va a ser el show de muestra de fin de año de las alumnas. Y va a haber escuelas invitadas desde Salta. Dos escuelas de Salta que forman parte, una a cargo de Vero y la otra de parte de Noé Burgos. Vero López y Noé Burgos, que tienen sus escuelas ya establecidas hace bastantes años y que también tienen la posibilidad de... Viajé a Córdoba y me encontré con la escuela de samba, que es re lindo ver a todas las chicas con sus profes. Es hermoso. Gente que viajó en auto, gente que viajó en lo que sea, pero llegó y estuvo viviendo esa también experiencia única que se vivió en Córdoba. Que también hubo una competencia de pasistas. Ahora se viene Corrientes en octubre y en noviembre se viene Zambaires a cargo de Silvana Bombo. Se viene lo de Salta, también una movida a cargo de Nueve Burgos. Y finalizamos y culminamos con el encuentro acá en San Pedro de Jujuy a cargo de Federica Irigaray. Hay sorpresas, no termina ahí. Esto es recién la parte inicial de lo que se viene. Federica Irigaray, tenemos la posibilidad de traerla por primera vez a nuestra ciudad. Es muy, muy, muy colega de Milce Parga, o sea, está a ese nivel. Obviamente cada una con su impronta y su esencia única, pero bueno, Federica y Emilce casualmente estuvieron viviendo el Carnaval de Río de Sapucaí este año 2024, juntas, haciendo mucho contenido para redes relacionado al samba y el Carnaval de Río de Janeiro.
Y bueno, vamos a tener esta gran posibilidad de tenerla presente entonces a Fede acá en nuestra ciudad. Y nos vamos un ratito, dos segunditos más, para lo siguiente. Este fin de vamos a vivir también otro workshop con, de la mano de Facu Mazzei. Como sabrán, es un artista también muy reconocido a nivel nacional, mediático, por gracias y gracias a Marcelo Tinelli, que es, él es un gran puente para los bailarines, para visibilizarse en sus reality shows. Formo parte del Bailando por un Sueño, en Showmatch. O sea, uno de los primeros partener fue Facu Mazzei. Hoy por hoy, obviamente, se dedica a la música, se dedica a componer, no deja de bailar, porque su puesta en escena es él cantando y mientras baila con sus bailarines, que la verdad que lo hace maravilloso. Así que vamos a tener la posibilidad. Facu Mazzei también está muy enamorado, como Silvana Bombón, de San Pedro y de Jujuy, que siempre regresa año tras año. Y si todavía no tuviste la posibilidad, esta es la posibilidad para conocer a Facu Mazzei y tener una super clase de lírica jazz en la Escuela Nueva Tradición el día 29 de septiembre a las 3 de la tarde y el día 28 de danzas urbanas a las 17 horas. Recuerden que va a estar en la Nueva Tradición y también, si no me equivoco, me faltó esta información, pero se viene la competencia de Nueva Tradición, que es una academia de danzas, y me contaron por ahí que va a estar de jurado Facu Mazzei. Así que esta competencia va a ser de alto nivel. Creo que va a ser en la Casa de Cultura. No tengo bien la información, pero estén atentos todos que esto continúa en redes. Conté la información y vamos a tener también el gran premio para ustedes, que va a ser una beca para el workshop de danzas urbanas o de lyrical jazz. Quien quiera participar, vamos a estar pasando todos los requisitos para que formen parte todo. Recuerden que están en la página de Instagram de Comunicarte y en mi Facebook y en mi Instagram de Lizeth Camila LC. Así que atentis a los sorteos que se vienen, porque arrancamos con María Café y no terminamos más. Eso es muy bueno. Tenemos pensado regalos para ustedes, así que también los invito a formar parte del sorteo, que también lo tienen para esta fecha, para el 28-29. Todo se caduca ahí el día sábado 28. Vamos a estar teniendo la ganadora o el ganador del super desayuno americano en María Café y Resto, que la verdad tuve la posibilidad de degustar cada comida ahí, que ya mismo me da hambre, ya mismo me da ganas de salir del programa y irme directamente a María Café y Resto. Que la verdad tuve la posibilidad el otro día de degustar el desayuno americano, fitness y keto. Me vieron que pinta que tenía que estar a dieta, así que todo era frutas, jugos, licuados, huevo revuelto, palta. La verdad es que todo muy nutritivo, muy, muy proteico. Y era lo que estaba buscando igual. Así que la verdad es que la pasé súper lindo. Fui acompañada de mi filmmaker, Franco, le mandamos un saludo a mi novio y también tuve uno de los mejores filmmakers, tuve dos, el otro es mi hijito Tadeo, así que le mandamos un saludo, que ellos también me acompañaron, porque la verdad es que tuve la posibilidad de gustar las pizzas y el lomo, o sea, una cosa mejor que la otra, pero si buscan ir por un lomo y entre dos pueden, porque uno solo es imposible, es gigante el lomo que venden en María Café y Resto. O sea, tenés la posibilidad de desayunar o merendar o cenar en María Café y Resto. Así que las papas son una cosa de un nivel que vos decís, queda chico, esta empresa muy conocida que no la voy a nombrar, pero tiene una señal como una M. Las papas fritas es una cosa de locos. La verdad es que vuelvo a repetir, si tenés ganas este fin de semana, un día ir a comer algo rico, porque a mí me pasa, yo cuando salgo una vez al año, me gusta ir a invertir en un lugar que me hagan la comida rica, si no, para eso me quedo en mi casa y me hago yo sola, ¿no? Acá vas y tenés el mejor lomo con papas, pizzas, todo lo que vos pidas, y también, si querés desayunar o merendar, que soy mucho, o sea, si elijo entre merendar, cenar, comer, almorzar, elijo ir a merendar, o elijo ir a desayunar. Me encanta todas las opciones que tiene María Café y Resto. Así que si estás a dieta, si querés algo más nutritivo, si estás después de la
presencia de la entrevista de nuestra nutricionista que tuvimos presente también, que pasó por comunicarte y nos invitó a concientizarnos ahora que se viene la temporada de verano, la pileta, el carnaval, todo lo que implica estar no tan abrigado como en invierno y sentirnos cómodos, sentirnos, aparte, saludables, ¿no? Porque más allá de la comodidad o lo hegemónico, pasa más que nada por una cuestión de salud. Y a veces como que nos olvidamos un poco entre tanta tentación en redes y más. ¿Por qué no empezar a elegir a comer consciente? Así que si querés un desayuno con un jugo de naranja, con, la verdad es que en imágenes tenemos ahí, vamos a ver un poquito de lo que es el registro, de lo que fue la visita a María Café y Resto, en donde yo a detalle les muestro todo lo que cuenta cada opción de desayuno. Tenés la opción keto, tenés la opción fitness y tenés la opción americana. Así que como habrán visto, cada opción no se le mezquina nada, todo tiene mucho, mucho, mucho. Así que tenés todo lo que buscás en María Café y Resto. ¿Querés ir a desayunar, querés ir a merendar o querés pasar tu cumpleaños, querés ir a cenar o almorzar? Tenés la atención de lunes a sábados ahí en María Café y Resto. Me preguntaron mucho por la dirección, no sabían en dónde se encontraba. María Café y Resto ya tiene su trayectoria. Y se encuentran ubicados en diagonal a la profesional, ubicados en la 9 de julio, puntualmente la calle. Y es un lugar súper, podés sentarte afuera, podés sentarte adentro, tenés todas las opciones, así que yo que vos me voy yendo para María Café y Resto. Y volviendo un poco más a lo que es el encuentro de Federica Irigaray. Como vuelvo a repetir, las inscripciones siguen abiertas. El primer lote promocional que cuenta con el ingreso al workshop y el ingreso al show que se va a hacer también y a la competencia tiene un precio muy accesible. Así que yo que vos ya me estoy inscribiendo y quiero agradecer sobre todas las cosas a las inscriptas de nuestra ciudad, de acá de San Pedro, a las inscriptas desde la provincia de Salta y desde Tucumán, que están apostando por esta movida de samba y de carnaval que se va a hacer por primera vez acá en San Pedro de Jujuy. Esperemos contar con todos ustedes. ¿Quieren show? ¿Quieren ir viviendo el carnaval ya desde noviembre, diciembre, 1 de diciembre, antes de festejar Navidad y Año Nuevo? ¿Querés palpitar un poco de carnaval, de show? ¿Querés conocer artistas nacionales, internacionales? ¿Querés participar? Te esperamos. Y las inscripciones ya están abiertas y las entradas ya están disponibles para vivir esta experiencia única con Federica Irigaray. Y en breve voy a estar dando otros nombres de jurados, porque este encuentro se va a implicar en dos tandas. Va a ser encuentro y pasistas femeninos y también masculinos malandros, estilo pasista show, también pueden formar parte, porque no solamente tenemos artistas mujeres, sino también tenemos artistas varones, así que vamos a darle la posibilidad de tener una premiación para el estilo pasista masculino y el estilo pasista femenino. Los premios todavía no se los puedo adelantar tampoco, pero si puedo ir a arrancar por algo, tienen la ganadora, va a tener una corona hermosa, todavía no puedo dar nombres, pero ya están los auspicios ahí esperando. La ganadora, van a tener trofeos, va a haber varias sorpresas. O sea, así que va a estar bastante tentador esta propuesta de primer encuentro nacional de pasistas en Jujuy y workshop cultural de samba brasileña. Y no termina ahí, o sea, Federica va a estar dando el workshop y además vamos a tener la presencia de alguien más que se me quiere ir el nombre, pero prefiero guardarlo para el próximo capítulo. Así que a la brevedad se van a estar enterando por redes sociales y también por aquí por comunicarte quién será la nueva protagonista o el nuevo protagonista de esta fiesta que va a ser el primer encuentro nacional de pasistas aquí en Jujuy. Así que desde ya todos invitados, vamos a empezar a palpitar esa energía. Me encanta que sea recíproca. Para el workshop de Bombom salió muy lindo todo, superó mis expectativas y la verdad me quedé muy a gusto y con muchas ganas de darle continuidad a esto, ya que mucha gente no tuvo la posibilidad de ir en julio y dije, bueno, vamos a hacer la revancha a fin de noviembre. En esta no te puedes quedar afuera porque no solamente va a haber un curso intensivo que va a ser el workshop, sino también vas a tener show, vas a tener competencia, vas a tener artistas locales, nacionales, provinciales, o sea, va a ser una locura un poco todo. Y vamos a tener también el show, ¿no? De las jurados, de las profes, que como vuelvo a recordarles, forman parte del Carnaval de Río de Janeiro,
como Federico Irigaray, y también competidores y ganadores de sus respectivas provincias, como son los del Carnaval del Litoral, por ahí Entre Ríos, Concordia, Corrientes, ¿por qué no? Está la posibilidad ahí palpitando de que vengan referentes de otros carnavales que también formaron parte de encuentros en otras provincias como el de Gualeguay y el de Concordia, y fueron los ganadores. Fueron ganadores de estas competencias, de otros encuentros que, bueno, se merecen hoy por hoy venir como jurados y también, ¿por qué no?, a dar un workshop también. Así que de repente encontré muchos mensajitos de muchas amigas de Instagram, todas son amigas de Instagram, y de este mundo del carnaval, que tuve la posibilidad de conocer en viajes y encuentros y workshops. De Ney Santo Tomí, le mandamos un saludo, que también me dijo, tengo muchas ganas de ir a Jujuy. Ella fue ganadora de la competencia de Musa a cargo de Natalia Belusek para formar parte en el carnaval de Uruguayana, Brasil. Ella va a ir representando como Musa y destaque. Así que, bueno, ganó ella la competencia, ella también está en todos los encuentros y tiene ganas. Me dice, fui a todos los encuentros del país, me está faltando Jujuy. Así que la verdad es que yo no me lo esperaba, pero tuve mensajitos de gente de muy lejos de Buenos Aires, más que nada de gente del sur, que es donde suele estar más seguidito, que me dicen, tengo ganas de ir, tengo ganas de conocer Jujuy, tengo ganas de ir a San Pedro, en lo que sea voy, pero yo voy. Así que si ellos están desde tan lejos, ¿por qué vos no vas a estar? Tenés que estar, no puede faltar, te lo perdiste en julio, esta es tu última oportunidad, es el segundo workshop del año y el último del año, y veando la posibilidad si sigue el año que viene, porque quién te dice, y nos mudamos. mentira. Así que bueno, seguimos entonces con más información del primer Encuentro Nacional de Pasistas y Workshop Cultural de Samba Brasileña. Ahí tenemos imágenes de Federica Irigaray, que tiene unos fotones, unos registros ahí en el Carnaval de Río. Tiene unos fotones y registros de videos bailando. En su puesta en escena también tiene un book de fotos ahí con todo el paisaje que implica, ¿no?, Brasil. La verdad es que tengo muchísimas ganas. Yo creo que ustedes, al igual que yo, tenemos muchísimas ganas de conocer, de cumplir el sueño de conocer el río. Para mí es algo pendiente. Me acuerdo que una vez me pasó de estar en el desfile de acá del Carnaval de San Pedro. Yo amo mucho nuestro carnaval. Por algo sigo aquí apostando a nuestros corsos locales, autóctonos y provinciales, porque ya es nuestro carnaval, pasó a ser un carnaval provincial, que es la capital del carnaval hoy por hoy. Que un locutor decía, bueno, ahí pasa Lisette Camila, que estuvo bailando por el Carnaval del Río, y yo escuchaba y decía, wow, amo a este locutor, ojalá. Pero de pronto es como que me dio muchas ganas desde ese día, y obviamente desde que arranqué a tomar clases de samba. Me acuerdo que aquel 2019 me decía la profe, che, Cami, vamos a Río, ya estás lista para ir, esta es la info, la data, nos vamos. Y yo con unas ganas tremendas de ir realmente, pero de repente era como, bueno, no puedo, o sea, no cuento con los recursos, o no se daba la posibilidad, en ese momento era más chica. Y hoy si me dicen, vamos, hoy no te lo dudo, o sea, como sea, no sé, pero me teletransporto y me quiero levantar ahí. No te digo Carnaval 2025, o quien te dice sí, porque tenemos compromiso acá en nuestro Carnaval de San Pedro, pero quien te dice ahí se da la posibilidad de estar en los dos carnavales. Así que bueno, sí, tengo muchas amigas que están proyectando irse. Es más, tengo una amiga que ya se fue, pero no al carnaval, sino que apasionada de la cultura brasileña y ya está ubicada ahí, posicionada, viviendo, apostando a otro país, a otra cultura, que siempre el intercambio cultural nos expande y nos hace ver como la vida un poco distinta, diferente. Así que bienvenidos a todos los que tengan la posibilidad de partir y de cumplir sus sueños aquí y ahora. Así que, volviendo al tema carnavalesco, volvemos y terminamos con esta data. Bueno, le vamos a leer en la nota que tenemos presentada en redes sociales, que cuenta con buscamos consolidar el arte del samba, del carnaval y la cultura negra, por esto que el 30 de noviembre visitará nuestra provincia Federica Irigaray, quien directamente desde la ciudad de Concordia, Entre Ríos, nos deleitará con su arte a profesores e instructores,
a los artistas de nuestro carnaval y a muchos jóvenes y adultos interesados en aprender a bailar con la maestra para nivel inicial e intermedio. O sea, para todos los niveles. Seguimos, el workshop de Samba no empieza a realizar el día 30 de noviembre a las 15 horas. Dicho evento tiene como objetivo aportar nuestra cultura del carnaval, del samba, para que se siga expandiendo como lo viene haciendo año tras año. Potenciar a nuestros artistas y bailarines de la provincia y alrededores y que se genere un intercambio cultural y sea un fin de que culmine el sábado con un show muestra a fin de año de las escuelas de samba del NOA. La verdad es que esta propuesta se viene con todo. Vamos a seguir. Es el primer encuentro nacional de bassistas en una competencia de nivel conjurado invitados de Buenos Aires y de nuestra provincia para que los ganadores sean reconocidos como se lo merecen. También vamos a tener la posibilidad de contar con jurados de la provincia de Salta, de escuelas, de directoras y profesoras de San Manopé que están formándose hace años ya y se merecen este primer encuentro nacional de bassistas aquí en Jujuy. Así que sin más y decir, esperando la presencia de todos los ciudadanos de nuestra ciudad y alrededores. Así que vamos palpitando carnaval desde el 30 y el 1 de diciembre. No lo esperaban, lo sé, era muy pronto, no lo sé, pero nosotros quisimos apostar a lo distinto, a lo nuevo. ¿Viste? Cuando llega el fin y decís, ah, no hay nada para hacer, solamente es la única opción es ir al boliche o si tienes la posibilidad de viajar y conocer turismo, vamos para esa opción toda la vida, pero en mi caso yo los findes la paso encerrada. Sí, no estoy mencionando. Doy clases los sábados y domingos en la española, pero doy clases y me vuelvo a mi casa y mi noche loca es ver series o ver una peli, digamos. Entonces, para cambiar un poco esa rutina rutinaria, decimos, bueno, te venimos con una propuesta el sábado 30 de noviembre a las 15. Arranca a las 15 el workshop y después seguimos con la fiesta, ¿no? Tenemos fiesta, evento, fiesta, muestra de fin de año. Ya volvemos a repetir, este evento tiene como objetivo aportar a nuestra cultura de carnaval y del samba y turismo de nuestra ciudad de San Pedro y provincia para que se siga expandiendo y bueno, y creciendo como lo viene haciendo año tras año. Sobre todo potenciar a nuestros artistas, bailarines y no bailarines de la provincia y alrededores. Aportar a nuestra cultura del carnaval para que nuestro espectáculo a cielo abierto siga creciendo y dejándonos en lo más alto, así posicionándose con los carnavales de otras provincias, ¿por qué no? Y del país, y poder brindar un buen espectáculo profesional al público de San Pedro y los que vienen a conocer nuestra provincia, incluso de otros países, yéndose con ganas de volver, ¿no? Como lo viene haciendo todo este tiempo, tenemos el propósito de que sea un fin de semana del año que genere un intercambio cultural, culminar con un show muestra fin de año de la Escuela de Samba más una competencia de nivel y que los ganadores sean reconocidos como se lo merecen en este primer encuentro nacional de pasistas en San Pedro de Jujuy. La verdad es que el premio tiene que ser realmente decir, bueno, valió la pena viajar, no sé, un día entero para llegar a Jujuy, la gente que tiene interés de venir desde el sur. Entonces, estamos convocando e invitando a todos los emprendedores a formar parte como auspicio de este evento único en el año. Hagamos su nombre y logo de la institución que represente. Estará en todo nuestro evento, en nuestras redes sociales, en la rueda de prensa, como se hizo en el workshop, y por acá, por Canal 2 de RTV, en los programas de Comunicarte. Y también será invitado especial para escuchar el conversatorio de carnaval con la maestra Federica Irigaray. Su nombre va a estar... volvemos a repetir, constantemente en redes sociales estaremos subiendo reels y videos de Federica, que es una de las dos o tres profes que están por venir, que es una sorpresa, que estoy adelantando mucho, no puedo dar nombres todavía, es una cábala. Pero se viene bastante completo esta propuesta, con varias artistas. Así que bueno, yo quiero agradecer enormemente a quienes ya están confiando en este evento. Agradecer a Chocolala, agradecer también a Sepium, Jorge Torres, como profesor preparador para nivel terciario
y nivel también secundario para quienes estén por ingresar a la técnica 1, la comercial con su ingeniero, y le está costando un poco, están buscando un apoyo, realmente una formación, una preparación para el ingreso al examen. Es acá, es en la calle Alberdi, justo en el local de Betrajes, ahí al lado. Así que vamos a pasar bien la dirección de CEPIUM, apoyo escolar, nivel terciario, nivel secundario y universitario. Así que también agradecer a María Café y Resto también por estar acompañándonos y sumarse al programa de Comunicarte, como nueva auspiciante también a Corocam por sumarse como auspicio a este primer encuentro nacional de pasistas en Jujuy y workshop cultural. También agradecer a Anto Cáceres también una vez más apostando y acompañando este proyecto maravilloso que se viene con todo. Así que la verdad es que pasó volando la hora. Yo me estoy fijando y ya cumplimos la hora. Y muy agradecida por poder compartirles, comunicarles arte, cultura, samba, no pe, mucho samba. Así que, y no quiero dejar de agradecer a quienes ya están confiando y acompañándome a esta iniciativa nueva en nuestra ciudad, que va a ser el workshop y primer encuentro de pasistas aquí en San Pedro de Jujuy. Así que sin más que decir, agradecer solamente a Chocolala por confiar del momento uno, también a María Café y Resto, y a CEPIUM, que también se sumó, a Crocan, a Anto Cáceres, y a todos los que se están por sumar. Me dijeron, sí, pasa, no tuve tiempo, estuve muy a full, entenderán, se viene la elección nacional de los estudiantes y estaremos ahí haciendo un poco de magia y ya adelantando lo que se viene el carnaval 2025. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa de Comunicarte, y para la gente que me quiera acompañar este viernes en la elección nacional, estaremos presentando la Escuela de Samba Pasistas Toyungas, de Yungas, de acá de San Pedro, de Jujuy, con muchas sorpresas. Y estén atentos a redes sociales por el sorteo de Facu Macei, que se viene este sábado y este domingo a nuestra ciudad de San Pedro y a la competencia en la Escuela de Nueva Tradición. Muchísimas gracias y quiero agradecer a todo auspicio que me acompaña programa tras programa. Quiero agradecer primeramente, como siempre, a mi casa de confianza, a Peluquería Flequillos, agradecer enormemente a Jorgelina Pérez, que siempre tiene ideas nuevas, me crea peinados, no sé, le nace la creatividad, me ve y me dice, de repente quiero hacerte este peinado, y yo digo, bueno, vamos para adelante. A José Multimarcas también por peinarme, digo, por vestirme. Y también a Bonita Nails, siempre por tenerme impecable las uñitas, siempre al día, siempre con colores muy primaverales. Ahora se vienen los colores naranja, como verán. Ahí jugamos con un poco más de colores primaverales. Perdí mi turno, debo confesar, no llegó horario, me agarró la oreja, me dijo, no, te perdiste el turno. Así que reprogramamos para la semana que viene para cambiar, pero ya tendría que tener el otro color acorde al traje de la fiesta nacional. Y también a Joana Argañarás también por acompañarnos, a Jime Sol Luna Beauty Center por acompañarme y hacerme este tratamiento de lips y las pestañas siempre para arriba como Minnie Mouse. También a Manotas Teodoras Accesorios y a todos los que me están acompañando en este programa. No quiero olvidarme de nadie, así que mando un saludo enorme y nos estamos viendo en el próximo programa de Comunicarte. We'll be right back.
Peluquería Flequillos y Perfumería, que se encuentra en el microcentro del casco céntrico de San Pedro, y Estética Estudio de Belleza, en donde encuentran todos los servicios de estética y maquillaje profesional. Bonita Nails en uñas increíbles, siempre, siempre las recomiendo. A José Multimarcas, que tenés todo lo que buscas en la tienda, y también el mejor lugar para entrenar la española, tu gimnasio de confianza, abierto de lunes a sábados. Todo refaccionado para entrenar hasta las 12 de la noche. Para los que trabajan y salen tarde de su trabajo, pueden encontrar el gimnasio abierto hasta las 12 de la noche para entrenar de lunes a sábados y feriados. También los invitamos a seguir la página de Facebook e Instagram, La Espa Gym, tu lugar de confianza.